con Rafael Cardona, su cristalazo. Ya está listo, Rafael. Estamos en contacto contigo, Rafael. El presidente está defendiendo a Pedro Castillo, como lo hizo en su momento con Evo Morales, como lo ha hecho con la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, hace 3 o 4 días, como lo ha hecho en varias ocasiones. Estamos contigo, escuchándote con mucha atención, Rafael. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Mucho gusto en saludarte, un gusto en saludar a todo el público. Pepe, yo creo que hay una epidemia, no solamente de influenza o de COVID, hay una epidemia de duendes. Si por duende queremos entender la ineptitud y la incapacidad política para redactar una iniciativa legal o para manejar la política exterior de este país. Porque vamos por partes. Mira, Pepe, el gobierno mexicano se ha estado metiendo en asuntos extranjeros con una frecuencia inusitada y ha generado quejas de las cancillerías de países de esos que ahora cursimente recordamos que se llaman países hermanos de América Latina. Me refiero solo a dos casos. El primero, cuando las elecciones en Colombia, el presidente, al enterarse de que se iba a dar una segunda vuelta electoral, pues dijo que ojalá que no le hicieran un fraude al señor Petro. Y la Cancillería colombiana protestó por esa opinión que tenía que ver con un proceso electoral en desarrollo del cual los mexicanos no tienen ninguna vela, porque aparte de todo no hay ningún entierro. Entonces, casi casi la Cancillería colombiana le dijo: ¿y a ese señor qué le importa lo que estamos haciendo aquí? Después, cuando el señor Castillo, que ha ido de mal en peor desde el primer día de su administración, no olvidemos que la primera crisis que tuvo el señor Castillo es digna del folclor latinoamericano, que es una manera elegante de llamarle al subdesarrollo bananero de todos estos países. Y su primera crisis fue que quiso tomar posesión con el sombrero puesto, y en el Congreso le dijeron que si no se quitaba el sombrero no lo iban a dejar entrar, y entonces se dio la primera crisis constitucional por el sombrero del señor Castillo. Después, el señor Castillo no sabía cómo conformar un gobierno y el gobierno de México le mandó operadores políticos para decirle cómo se puede tomar en la mano un bolígrafo y para qué sirve. Entonces fue el secretario de Hacienda a Lima y fue la secretaria de Desarrollo Social al Perú a tratar de explicarle a este pobre hombre cómo se hacían las cosas, el de Hacienda, cómo se podía entender lo que es la administración pública, en una clase relámpago que duró como 2 horas. Entonces, Pepe, México sí se ha metido con este señor Castillo, y se ha metido de manera indebida e inexplicable, porque no sabemos qué, de dónde viene todo este desaforado afecto por un señor que no tiene ningún peso importante en la política del Perú, excepto haber intentado, todo temblorino y todo sin pasguato, un golpe de Estado leyendo una hoja de papel. Los golpes de Estado no se dan leyendo una hoja de papel. Hay otras cosas que se necesitan, entre otras, conocer el funcionamiento del Estado y de las Fuerzas Armadas. Pero, en fin, el señor Castillo, pues ya sabemos cómo es y dónde está en este momento, así sus defensores digan que estaba drogado. También estaba drogado cuando se puso la banda presidencial, también estaba drogado cuando convocó a las cámaras de la televisión, también estaba drogado cuando salió huyendo por la puerta de atrás del palacio para irse a meter a la Embajada de México, donde ya se había pactado su asilo o su petición de asilo con las puertas abiertas, como nos ha dicho el presidente de la República. Pero, Pepe, el derecho de asilo es algo que tradicionalmente México ha respetado, y se respeta el derecho de asilo no solamente otorgándolo,
se respeta reconociéndole su majestad entre los derechos humanos que un Estado puede brindarle a un perseguido, a un hombre que viene huyendo, una mujer que viene huyendo del Holocausto, como hay tantos judíos en México que aquí recibieron asilo después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se le dio asilo a todo mundo, desde a los señores de Buenos Aires, de los peronistas, como a los republicanos españoles, como a la gente del gobierno de Allende, de los chilenos, a los montoneros de Buenos Aires y a los tupamaros del Uruguay. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que el canciller de México se suba a un avión, avión que el presidente de la República no usa ni para sus giras personales dentro del territorio nacional, y se vaya desaforado a buscar a Evo Morales, y que le den un asilo al señor Evo Morales para que a los 3 días el señor se vaya a Cuba porque dice que allá puede preparar mejor su regreso a Bolivia, y de ahí se fue otra vez a Argentina. Entonces, estamos haciendo del derecho de asilo una herramienta de relaciones internacionales personales del gobierno y su ideología. Entonces, si seguimos confundiendo el derecho de asilo con una agencia de viajes y seguimos ofreciéndoselo a quien sea, como sea, se llame Julián Assange o se apellide Castillo, pues simplemente, Pepe, yo propongo que se ponga un letrero en la Cancillería, ahí en la puerta grande, muy bien pintado, con un buen rotulista, que diga: se recibe cascajo. Y que en una camioneta como esa que oímos por la ciudad, pues salga alguien diciendo que se compran dictadores, refrigeradores, frustrados golpistas, colchones, lavadoras, en fin, Pepe, a eso estamos llevando el derecho de asilo en este país. Gracias, Rafael, gracias incluso por la metáfora. Que estés muy bien, que te vaya muy bien, estaremos muy pendientes, atentos a lo que sucede con este episodio. Muchas gracias, buenas noches. Claro, por la tradición diplomática. Buen fin de semana también, por supuesto.